Las imágenes populares que tenemos de la justicia están muy influenciadas por las películas de Hollywood. De hecho, en varias de estas películas, cuando una persona es considerada, comillas, enferma mental o, comillas, loca, se dice que no se le debe aplicar una pena, sino, en su caso, establecer lo que se llama la defensa de inimputabilidad. Y con ello se quiere significar que no se le aplicará una pena, sino una medida de seguridad. En los hechos, las medidas de seguridad son más graves que las propias penas. Primero, porque no se sigue un proceso penal propiamente dicho, sino una especie de procedimiento administrativo que no tiene realmente garantías de defensa. Enseguida, no existe un tiempo definido de duración de la medida. El único límite que existe es el máximo de pena que puede ser aplicado por el tipo de delito que se está imputando. Esto tiene consigo que las personas consideradas inimputables muchas veces languidecen en prisión por muchos años, sin las debidas garantías que son aplicables a cualquier otra persona. El sistema de inimputables en realidad no es derecho penal. Se trata de un sistema que se inventó en el Código Penal suizo y que es considerado como una forma de defensa social. La persona sujeta a un procedimiento para inimputables es considerada como un sujeto peligroso que debe ser contenido. Es la imagen hollywoodense del loco furioso. Se trata en realidad de personas que están sometidas a enormes riesgos de vulnerabilidad en sus derechos fundamentales, el primero de los cuales es precisamente la garantía del debido proceso. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad prevé precisamente que cualquier persona tiene derecho a ser juzgada con un debido proceso y que se le aplique una pena proporcional al delito que en su caso haya sido cometido.